revista mexicana nombró a la expareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, como el papá del año hace algunos días. Sin embargo, quien parece que no está nada de acuerdo con este título es la intérprete. A través de redes sociales, Ninel Conde compartió un mensaje en el que hace referencia a esta revista. Con el niño visible, eso no lo puede hacer si no cuenta con el consentimiento de la madre. Con motivo del Día del Padre, la revista Cosas nombró a Giovanni Medina el papá del año. En la emisión de esta revista aparecen una serie de fotografías donde Giovanni posa al lado de su hijo Emmanuel. En las páginas de la revista, Giovanni mencionó que su principal objetivo es brindarle lo mejor a su hijo para que tenga una vida saludable y plena. A través de sus redes sociales, Ninel Conde no estuvo nada de acuerdo con el título que le dieron a su expareja. En su cuenta, Ninel Conde escribió: "El mejor papá del mundo es Dios". Y aunque esta publicación no tiene ninguna dedicatoria, claramente es una enorme indirecta hacia Giovanni. Esta imagen, por supuesto, recibió una serie gigantesca de señalamientos, pero hacia la cantante. En estos, los fanáticos aseguraban que ella tampoco había sido una gran mamá, como para andar declarando en contra de Giovanni Medina. Asimismo, se dio a conocer que Giovanni Medina podría tener alguna falta por haber tenido esta sesión fotográfica con su hijo. Esposa de Larry Ramos, por el motivo de que exponía a mi hijo en sus redes sociales permanentes. Vale la pena recordar que actualmente existe una orden en la que se dice que ni la cantante ni Giovanni Medina pueden exponer al niño, por lo que ahora Giovanni aceptó que en el caso de que exista una falta, él acatará la orden. Si las autoridades deciden que debo de ser multado o corregido, lo asumiré. Aún así, Giovanni dijo que Ninel tampoco es una santa palomita, pues es ella la que no ha asistido a múltiples audiencias que han sido dictadas por el juez. En contraparte, también tiene un cúmulo de faltas y de sanciones por temas. Eso sí, la cantante está hasta la coronilla de que Giovanni Medina cada vez aproveche más y más las cámaras para hablar en su contra y estarle advirtiendo que no la dejará acercarse a su pequeño. Audiencias que le hubieran dado la posibilidad de convivir presencialmente con nuestro hijo. Sin embargo, se dice que Ninel Conde, quién sabe de dónde sacará las fuerzas para seguir viéndolo frente a frente, ahora en otra querella legal que está considerando interponer en su contra. La señora tomó la decisión de emprender nuevas acciones legales al respecto. Y es que a la también actriz y bailarina no le pareció para nada que Giovanni Medina protagonizara la portada de una revista con su hijo Emmanuel. Por lo tanto, asesorada por sus abogados, Ninel está considerando declarar en contra del empresario por exponer la integridad e imagen de su hijo tan públicamente. El señor Giovanni pues ha utilizado la imagen del niño para hacerse publicidad a sí mismo. El equipo legal de Ninel Conde señaló que Giovanni Medina sí tiene la custodia provisional de Emmanuel, pero que con esto no tiene el derecho de exponerlo, sobre todo porque Ninel, que es la mamá de Emmanuel, no dio su consentimiento. Para efecto, que se abstenga de continuar explotando la imagen del niño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.